Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me encontraba en las montañas y recordé que tenía pendiente hacer este video informativo sobre los servicios de trenes que transportan hacia Machu Picchu. También sobre el boleto de ingreso a la Ciudadela Inca y por último, la ruta alternativa que tomé para llegar hasta Machu Picchu. Esta ruta principalmente sería económica para el visitante extranjero y también para quienes disfrutamos de la aventura. Empecemos. Solo hay dos empresas que ofrecen el servicio de tren a Machu Picchu. Ojo, esto no quiere decir que el tren te deje en la Ciudadela Inca, al cual nosotros llamamos Machu Picchu. Revisen el video completo para que se informen a detalle. La primera es Peru Rail, que es la única empresa donde podemos viajar los peruanos en su servicio de tren local. El costo es 10 soles por trayecto. Recuerda comprar con anticipación. También cuenta con servicios para visitantes extranjeros. La segunda empresa es Inca Rail, solo para turistas extranjeros. Los precios van desde 61 dólares. Toda esta información las pueden encontrar respectivamente en sus páginas web. Recomiendo comprar los boletos de tren apenas lleguen a la ciudad de Cusco, debido a tener estos una alta demanda. En la ciudad pueden encontrar sus boletos en las estaciones de San Pedro y Huanchaco. El tren para turista nacional parte desde la estación de Ollantaytambo. Algunos servicios para visitantes extranjeros salen desde la estación de Poroy. Informarse bien al momento de adquirir el boleto. Recuerda que la compra del boleto es presencial, portando su documento de identidad vigente. Para llegar a Ollantaytambo y abordar tu tren, te recomiendo ir a la estación de Pavitos y tomar un taxi colectivo. De regreso de Aguascalientes a Cusco, no encontré boleto de tren. Me indicaron que no había boleto hasta dentro de 3 días. Entonces preguntando, me explicaron sobre el pasaje intermedio, que quiere decir que puedes abordar el tren al mismo precio, pero viajas parado. Claro, haciendo previamente una cola para alcanzar ticket. Es extraño porque al subir al tren habían varios asientos disponibles. No comprendo entonces por qué no los vendían en la agencia. En fin, con respecto a la compra de los boletos de ingreso a Machu Picchu, recuerda adquirirlo con mucha anticipación a través de la web. Sobre todo si a tu visita deseas incluirle la subida a Huayna Picchu. Te dejo aquí la web oficial donde podrás seleccionar tu fecha, horario y revisar el precio, tanto si eres visitante nacional como extranjero. Yo por comprar, sin informarme, lo hice a través de una agencia y me cobraron 20 dólares adicionales por comisión. Entonces, es preferible hacerlo a través de la web oficial. Tomar en cuenta también que a partir del 1 de julio del 2017, lamentablemente se ha implementado un nuevo reglamento para visitar la Ciudadela Inca. Los puntos más resaltantes son que a partir de la fecha, la Ciudadela tiene tiempo máximo de visita, 4 horas. Visita guiada, es decir, se requiere obligatoriamente contar con un guía. Ya no está permitido el reingreso a la Ciudadela, teniendo en cuenta que los servicios higiénicos están fuera de la Ciudadela. Si tu boleto incluye montaña Machu Picchu, tienes un tiempo máximo de visita de 7 horas, mientras que para Huayna Picchu solo 6 horas. Es decir, ya no te puedes detener a apreciar ese increíble paisaje y maravilla del mundo. Les dejo el link del reglamento para que puedan revisarlo. Ahora les voy a contar sobre esta ruta alternativa, que sería una ruta más económica para el visitante extranjero, ya que si eres visitante nacional, no conviene porque en tren te costaría 20 soles ida y vuelta. Este camino puedes tomarlo para ida y regreso. Me gustó más esta ruta. Es un poco agotador, pero con mucha aventura. Desde la ciudad de Cusco tomé un colectivo en la estación o terminal de Santiago. Tomar los carros que vayan hacia Quillabamba. Yo me alojé en este hostal en el mismo distrito de Santiago, donde salen los carros hacia Quillabamba. En esta calle es donde parten los carros en dirección hacia Quillabamba. Recuerda que los carros van hacia Quillabamba, pero tú debes bajar en el pueblo de Santa María. Me hospedé lo más cerca posible para salir súper temprano sin ningún problema. Salí 5:30 de la mañana. De Santa María, tomas una minivan en dirección a Santa Teresa. Luego de Santa María, tomas un taxi colectivo hacia Hidroeléctrica. Ya estando en Hidroeléctrica, sigues el camino del riel,
Te tomará entre 2 horas y media a 3 horas llegar a Machu Picchu Pueblo, o también llamado Aguas Calientes. Luego de 4 horas de viaje, al fin llegué al pueblo de Santa María. Aquí encuentras varios restaurantes súper económicos y bodegas donde podrás encontrar bebidas, frutas y demás. El único problema fue que debido a ir en temporada baja, tuve que esperar una hora y un poco más a que la minivan que transporta hacia Santa Teresa se llenara. Pero fue motivo ideal para dar una vuelta por los alrededores del pueblo. Al igual que en Santa María, aquí también hay cola de autos que te transportan hacia Hidroeléctrica. Pero también hay que ser paciente y esperar a que el taxi colectivo se llene. El recorrido es bastante corto y en 30 minutos llegué a Hidroeléctrica. La caminata inicia aquí, en Hidroeléctrica. Sigues el camino del riel, es muy sencillo. Te tomará entre 2 horas y media a 3 horas llegar a Machu Picchu Pueblo, o también llamado Aguas Calientes. Para suerte mía, me cogió la lluvia. Si vas en temporada de lluvia como yo, te recomiendo llevar un buen impermeable, cobertor de lluvia para la mochila y unas buenas botas. Porque puede pasar que la lluvia no cese, como este día donde la lluvia nunca se fue y me acompañó las 3 horas de camino.
Definitivamente, hacer esta caminata y toparte con toda la naturaleza que te rodea, el sonido del río, la brisa, la lluvia cayendo entre las piedras, el olor a la naturaleza, hace que esta aventura valga la pena. No importa haber caminado por horas y haber terminado empapado a causa de la lluvia. El placer por sentir la aventura y saber que al final del camino vas a conocer la maravilla del mundo que tiene tu país, hace que este viaje valga la pena. Después de esta larga travesía, al fin llegué a Aguascalientes. Ahora debo buscar alojamiento. Si sabes alguna información adicional o algún tip que no haya mencionado, por favor, coméntalo para que ayudes al siguiente viajero que desea hacer esta ruta. No olvides suscribirte y espero te ayude toda esta información.